Cata, yo no puedo mimir, estoy lejos de divertir. Tata, yo no puedo dormir, estoy minando. Te hace falta un micro, jugar por llamada, hermano.
Estoy atrás de la casa. Thank you.
No, pues tatacho, te estoy sacando y tú me estás colocando bloques. El nivel que quiero está acá al otro lado, mira, date cuenta, tienes como 5 bloques más abajo.
Sí.
Come gente, ¿me escucháis? Oye, come gente, ¿cómo voy a jugar con el perro al lado, man? Sí, pero estamos picando. La llegaron picotazos para morir al tiro.
Justo no tengo letrero. La talla estaba tapizada en letrero. Está sacando madera, pues, ¿y a dónde? Los cofres solo tenían comida, no nada. Thank you.
Como gente, ¿me escucha ahí en la pantalla o no? Por el micro.
Puta la weá, weón. Mira, sígueme, yo te digo dónde está. De ahí te da directo a la cueva, ahí a la al spawn. Gabo, si quieres, te puedes construir tu propia casa y buscar un buen lugar nomás, por si no quieres vivir en la casa blanca esa grande, porque se supone que ahí vivíamos todos, pero al final los chiquillos se hicieron su propia casa. Los mini tatas. ¿En qué? ¿A dónde está ahí? Ya entonces vive con esa casa blanca grande. Ahí nosotros compartimos todos los materiales, comida, todo.
Buscar qué, no sé qué quería hacer. Ese milagro, man. Dijiste que iba a regresar en el capítulo 15 o con el 19, casi 20. Tengo dos, ven a buscarlo. Maldita, ¿cuándo vas a jugar?
Tatacho, en la casa grande, al lado derecho, hay un hoyo al lado de un árbol. Por ahí puede llegar hacia nosotros. Pero mire, mire por dónde llegó, weón. Llegó minando, weón. El hoyo estaba ahí mismo, weón. Tatayo se está mandando puras cagadas. Te dejo la pura cagada el Tatayo con gente. Thank you.